bienvenidos. Vamos a ver el ataque de Kiev. Que veis Mr. Wills. Tenéis a Ander tomando la bandera de A, si no me equivoco. Empezamos con Kiev, ya veis. Mr. Wills. Ahí tenéis a Marcos como coge, ¿no? Vamos a irnos con el ataque de Ander, que toma B, atención. Y se hace la cama y se carga perfectamente a Blade. Pero muere a manos de Risk. Vale. Vamos a Marcos. Vamos a Mr. Wills. Vale. Bueno, perdona por el comentario, a lo mejor si lo veis un poco más soso, pero bueno. Se despliega, va hacia A. Atención, Marcos y Alex. Punta en A, la tienen ellas. Ellos. Se carga perfectamente a Blade sin ningún tipo de complicaciones. Vemos a Ander como sigue. Y va a acabar con él, se va a encontrar de cara. Atención. Y se carga a los Mainukes. Pues puede ser captura para ellos. Pueden tomar A. Pero Riz que se lo impide. Vamos a irnos ahora con Lemea, o sea, con LMA. Y a ver cómo va. Atención, porque ves que tira fragmentación. No muere nadie. La diferencia es tan solo de un punto. Neutralizan A. Está en disputa. La están perdiendo. Así que, bueno. O sea, estamos viendo el ataque de Risque. Se muere Irra. Vamos a ver ahora a los Mainukes con su Metar silenciada. No toma nada, tío. Es como si del clan y eso, no sé. Pero a ver. Van por A. Va, perfecto, van a tomar A. Vamos, Alfa. ¿Cuánto queda? Y vale, toman A perfectamente. Aunque las haya matado, ¿no? Perdemos A. Ellos ya son. Vale, ya son 4, perfecto. Es que antes eran 3 y bueno. Atención, porque va Blade con su Remington térmica, perfecto para la clase B y D, que bueno, están teniendo respawn en B. Atención, porque llevan doble captura. Y se les clava perfectamente Marcos, aunque bueno, acaba perfectamente Irra con él, ¿no? Este puntito de competitivo, ¿no?, que tiene el Ghost con este mapa y con el B y D en Sovereign, que luego vais a disfrutar de él. Pero bueno, Blade muere. Estamos viendo a los Mainukes. A ver, está tomando C. Ya está neutralizada. Y muere, pero atención, porque esto es malo para el LMA, porque la bandera C está neutral. Vemos a Blade. Y a Irra, que va por B. Para que veáis que no puedo hablar con ellos. Tenéis oyendo su voz y tal, pero vamos, que las voces están desactivadas. Por lo menos yo tengo el micro quitado. Atención, señores. Hola. Morirla. A los Mainukes por ahí. Perfecto. Ahora se les oye la voz mucho mejor. Cuidado, porque puede que haya gente en A. Atención, porque llega Blade. Blade muere intentando tomar la bandera de B. Vale, es el primer partido comentado que veis, ya veis. Nada más que tampoco es que haya muchos partidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuidado, porque se ha comido uno Risque, que le tiene muy cerca de la bandera de B. Sí, porque le puede salir caro y le ha salido caro. Aunque, bueno, no, les ha salido caro. Atención, porque cae Blade a manos de... no sé. Atención, porque ha habido fuego, amigo, y Risque se ha cargado a Isra. Porque Risque acaba perfectamente con Mr. Wills. Sí, sí, hay que espabilarla, aunque no me estén oyendo, pero hay que espabilarla. Y se acaba aquí la primera ronda, 63-82. Victoria momentánea de Kiev. Vamos a empezar
vamos a empezar la segunda ronda desde el punto de vista del MMA y vamos a terminar desde Kiev, como hemos empezado ahora, ¿no? Pero justamente al revés. Espero que os haya gustado mi comentario. Si no os está gustando, pues bueno, quedaros a ver el partido, silenciadme, silenciad y eso. Pero bueno, va a empezar la segunda ronda. No sé desde el punto de, quién, de vista de quién estoy. Siempre que estamos con Irra, este era Risket, vale, yo no sabía quién era. Tiene nada tomada, atención, porque si pierden el dominio es. El dominio es clave, ¿no? Aunque el Blitz, pues. Risket tiene experiencia. No delates tu posición, Andrés. Atención, porque puede haber gente en B, no dispara. Estamos desde la cámara de Blade. Que se supone que es el mejor del equipo, ¿no? Y lo está demostrando. Aunque vaya 6-11, bueno, pero las capturas, pues lleva 3. Está jugando bastante bien, ¿no? Vamos a ver a los My Nuke, que pues eso es Pub Stomping puro y duro, ¿no? Pero aquí está ayudándonos, ¿no? Atención porque muere. Cuidado con Risket porque quieras que no, no está jugando mal. Lleva 4 capturas. Y más 9-11. Cuidado, cuidado. Vamos a seguir con Isra, que tira conmoción. Y tira Semtex, la pega, a ver si con un poco de suerte no cae nadie. Hay uno estuneado por el pajillito. Está haciendo spray. A ver. No, ahí lo llevas, ahí lo llevas. Se carga perfectamente a Mr. Wills. Y llevan la bandera neutralizada, pero tienen que ir a tomar B si quieren hacer algo en el partido, ¿no? Están todos apegutuñados en A, así que si van a B seguramente la tomen. Cuidado ese disparo adelantado a su posición, pero bueno. Y muere a manos de Blade, que se le ha cargado. Qué sorpresa, ¿no? Cuidado con Blade porque. Uy. He fallado algo, ¿no? Se ha cargado. Se le ha cargado Marcos y Ale. Joder, qué manco. Muy buena, Risket, que se ha cargado perfectamente a Marcos. Atención, atención. Sigue defendiendo la bandera de A, como es típico de él, es defensive. No hay que delatar la posición nunca, pero bueno. Ha salido caro. Y atención porque es full team. Atención porque es full team. Atención porque ha sido full team de Kiev. Y le puede dar el mapa perfectamente a. A Kiev, ¿no? Le puede dar perfectamente el mapa. Así que vamos a irnos desde de su punto de vista. Atención porque vamos a Mr. Wills, que es el punto fuerte de este equipo. También vamos a irnos con la cámara de Ander, que es el otro punto fuerte. Y muere perfectamente a manos de Blade. Atención porque Wills. Y muere a manos de Risket otra vez. Yo creo que está acabando un poco cansado de él, ¿no? Vamos a abrir los marcadores para que lo veáis mejor. Atención porque Ander se carga, pero muere a manos de la Semtex. Se le ha pegado. ¿Crees que no? Atención, cuidado, 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 mucho cuidado. Atención porque vemos a Mr. Ander. Vemos a Ander como va tirando. Estamos oyéndole sus voces. Como hablan, ¿no? He de decir que Mr. Wills, cuando vea el vídeo se va a reír, pero juega competitivo, ¿no? Están bastantes lanes y aquí le tenéis. Contra nosotros. ¿Qué haces aquí, hijo mío? Vete a jugar contra gente mejor y no nos humilla, anda. Atención, porque vemos a Mr. Wills, no se la ha comido. Madre mía, la que le acaba de... Y es posible que sea full team otra vez. Se carga, Isra, atención. Vale, se oye que están todos en C. Se carga perfectamente a Blade. Atención con Ander. Vamos a irnos de la cámara de. De. ¿Dónde está, tío? No lo encuentro. De Juanito, vamos a ver. Porque tienen dos banderas. Bueno, el dominio yo creo que ya está bastante más que decidido cómo se va a, cómo va a acabar, ¿no? Con victoria de Kiev. Y pero vamos a ver los últimos instantes, porque este dominio la verdad es que me encanta bastante, me gusta mucho este dominio. Atención porque hay intento de comandazo y se carga perfectamente a los menuques. Atención porque vemos a Rige como no está jugando nada mal. Y 17-19 va. Atención, vale, se carga Blade. Cuidado porque Ander se ha hecho 30 bajas, ni más ni menos en esta partida. Y atención porque se carga perfectamente.
Se le carga Isra, creo que ha sido. No lo sé muy bien. Perfecto comandazo. Atención, porque están todos en C. No acaba con él. Atención, perfecto. Perfecta jugada de Blade, que se ha hecho la doble de Ander y de Wills. Atención. Cuidado, porque van a C, van a intentar atacarla. Pero vamos, que quedan 2 segundos y todo apunta que es mapa. Es mapa para Kiev. 180-123. Tenemos la killcam de Juanito que se ha hecho. A Isra. 1-0 para Kiev, señores. Vamos a dejar que oigáis sus voces. 1-0. Vemos los marcadores que han estado bastante abultaditos, ¿no? Winston negativo, que ha sido la sorpresa. Y Patiño, o sea, Ander, 30 pedazo de bajas. Así que nos vemos en el siguiente mapa. Hasta ahora, chavales. Atención, porque va a empezar el buscar y destruir en Sovereign, ya veis. Y bueno, yo creo que aquí pues tiene otro poquito de ventaja a lo mejor Kiev en buscar y destruir, pero bueno, la ventaja que tengan es minúscula, ¿no? Porque que me deje, que yo apoyo a mi clan y ya está, ¿no? Así que a ver si nos mete. Vamos a empezar con el ataque de Kiev para luego a lo mejor va a... es... no sé, vamos a empezar con el ataque de... no, vamos a empezar con el ataque de Lema, así... os parece mejor, ¿no? Así que vamos a escuchar sus voces. Buscar y destruir en Sovereign, ya veis, con una bomba de B que está siempre muy disputada, ¿no? Muy muy movida. Y... así que aquí lo tenemos. Mr. Wills empieza el ataque, vamos a empezar con su cámara. A ver qué armas llevan, ¿no? Vemos. Ah, no, no lo puedo mover, tío. Bueno. Mr. Wills y. Bueno, Wills y Ander, que son los platos fuertes de aquí, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Vemos cómo lleva la USR con. silenciador no, mira, térmica, y creo que es el cañón largo lo que también lo estoy viendo, con el típico camuflaje, ¿no?, de grito de guerra de cuando ganas una guerra de diamantes en cuando ganas una guerra de clanes en división diamante. Ya está, dicho esto, vamos a empezar con el partido, ¿no? Estará ya para empezar, no sé cuánto queda porque no veo los marcadores. Atención, vale, empezamos con la cámara de Marcos. Ahí haciendo cosas raras con la Emetar. La bomba la tiene... no sé quién la tiene. ¿Qué tiene la bomba? Hola, gente. Vemos a Juanito cómo está con la M27 térmica. También con el típico camuflaje. Atención, porque Love My Nuke se acaba de cargar a Ander. Y Risk se acaba de cargar a Wills. Solo queda Juanito. Y mientras que quedan... Risked y Isra, ¿no? Y Magic. Así que a ver. Pues como no apunta nadie, ronda. Primera ronda para el MA. Y 0-1 empieza el MA. Se la hace Isra con la PW dorada, ya sabéis. La versión de la PW, pero automática. Me está saliendo unos gallos. Perdona, chavales, perdona. Vamos a empezar ahora con el ataque de LMA. Cambiar de equipo, vamos a Federación y vamos a ver el ataque. Va a empezarle Risket. Vemos cómo hace el mismísimo camino que se ha hecho Marcos. Pero ha muerto, ¿no? Murió. Risket va con la Remington, con Reflex y empuñadura. Bueno, conviene punto rojo y empuñadura. Todavía no hemos evolucionado de Black Ops 2, ¿no? Aunque a mí el competitivo, francamente, me gusta más el de este juego. Atención, porque muere los Mainukes y Risk que se ha hecho a Marcos y Alex justamente cuando he cambiado la cámara. Atención, porque es un 2 para 1. Atención con Blade, atención con Blade, porque puede ser ronda para Kiev. No, no.
Cuidado porque se ha encontrado con Mr. Wills. Estoy muy tenso y es ronda para Kiev. Vamos a seguir en el ataque de LMA. Atención porque lo máximo que se han hecho ha sido dos bajas de Riske, dos de Isra, dos de Wills, dos de Ander y dos de Marcos. Juanito no se ha hecho ninguna y Blade y Love My Nuke se han hecho solo una. Pero bueno, llevamos solo dos rondas. Vamos a seguir con el ataque del MA. Vemos como Riske se abre perfectamente con la PW dorada. Va hacia B como una escopeta y justamente se saca la escopeta, ¿no? La FP6. Y se le ha cargado. Atención porque se le ha cargado Wills con la Bulldog. Atención porque es un 2-4. Blade, vemos a Blade. Vemos a Blade con la M27, tira directamente hacia él. Blade, jugador de competitivo también. Ha estado en la LVP, pero decide tirarse para atrás a ver si les ve por arriba. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, cuidado, cuidado, porque esto cómo le disparaban. Se va sin problemas para Marcos, que se ha cargado Blade a Marcos. Atención porque es un... Es un 1-4, atención porque ve ahí otro jugador de Kiev y muere. Y es ronda otra vez para Kiev. Pues sale, vamos a irnos con el ataque ahora de Kiev, ¿no? Así que vamos a ver, a lo mejor el comentario está un poco sonso, pero es que no sé lo que decir y tengo la boca seca, ¿sabes? Si quieres empiezo a hablar así todo rápido a lo Vegeta 777 y ya está. Así que vamos a irnos con el ataque de Kiev. Uy, esto no es, vale, perfecto. Vamos a ver el ataque de Mr. Wills, que va con la Bulldog muy decidido, como iba Andrés. Y yo creo que se puede encontrar, o sea, como iba Riske, y yo creo que se puede incluso encontrar con él. No va nadie, ya veis la velocidad que se lleva. Atención porque acaba perfectamente con Isra. Va, tío, ya está con la escopeta, tío. No se puede jugar. Es lo asqueroso este, tío. No se puede jugar con la escopeta, macho. No ya le estamos juega. Oyendo. Como no le ha sentado nada bien la muerte que ha tenido, tío, con la escopeta. Cuidado porque le está viendo ahí. Sabe que se ha tirado abajo. Pero, uy, Los Mainu que se carga perfectamente a Juanito, que solo lleva una baja. A cambio de la acción que lleva Wills. Atención porque le meaba todo el equipo en negativo. Es posible. Uy, ronda para Kiev, que se ha zampado a Los Mainu. No ve la escopeta, pa, pa, pra, pra. Todo muy verdadero también, ¿sabes? Le ha matado ahí de cualquier manera. Pero bueno, 3-1 y puede ser, a no ser de que en Blitz se haga el... que todavía no hemos acabado, ¿no? O sea, irnos con LMA. Y otra vez que no es aquí. Vale, vemos el ataque de Risk que lleva en Metar, sí, en Tar, con un simple accesorio. Sí, solo lleva un accesorio. Ah, vale, pero porque lleva la L11. Acción está... Uy. Acción adelanta su posición, pero todo el mundo sabía que estaba ahí. Yo creo que llevamos Franco. Atención, porque sabe que se ha subido a B. Mírale dónde está. Ha intentado hacer el jump shot ahí. No termina de matarle. La precisión con el Franco pues es muy difícil en este juego, ¿no? Atención, porque muere a manos de Marcos. Atención, porque Blade se le carga perfectamente con la ligera. Y vuelve a ser un 1-3. Que... cambia de arma, cambia de... ahí se tira perfectamente hacia el otro lado. Lleva perfectamente los cascos. A ver dónde está. Uy, 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 uy. Se le pone delante y justamente pasa la máquina. 1-4 para Kiev. Que atención, puede ser mapa para Kiev. Sería muy triste que se pusieran 2-0, ¿no? Pero... pero bueno, estamos empezando, ¿no? Reclutando gente. Y poco a poco, pues iremos mejorando, ¿no? Vamos a ponernos en el ataque de Kiev otra vez. Vemos a Mr. Wills, como lleva otra vez su escopeta. Seguramente que salga algún grito por ahí. Si se doy un grito, va a ser muy gracioso. Y bueno, vamos a ver. Estar vigilando.
vigilando la zona de la bomba de B. Cuidado porque le han dado y muere. Muere. Cuidado porque Blade y Ra mueren. Después de la superioridad de LMA ha estado muy cortada. Atención, atención, atención. Vemos cómo es un 2 para 1. Atención porque Ander puede hacer que muera. Lleva silenciador, no delata su posición. Pero tío, no es lo mismo. Dime, es cierto, en la primera ronda por ejemplo he matado yo a un tío con la escopeta, he ido yo con armas. Marcos y Alex, estamos oyendo la conversación entre Blade y Wills. Atención porque cuidado porque pueden, están haciendo doble ataque, cada uno por un lado y al final es ronda para Kiev otra vez. Wills murió y 5 a 1 le pone. Con el 5 a 1. Pues bueno, 5 a 1. Van a poner el 6 a 1, yo creo que en esta ronda. Pero vamos a irnos de todas formas con el ataque de Kiev. Otra vez que me equivoco. Muy bien. Ahí. Sí. Vale, ya está. Vamos al ataque de Risk. Vuela una conmocionadora por ahí, atención, vemos como ha sido aturdido porque hay fuego amigo, ya veis. Ya no está conmocionado, le veis. ¡Muere! Los Mainukes. Madre mía, tío, atención, se va a encontrar perfectamente y muere a manos de Mr. Wills, ¿no? Sí, estamos viendo a Isra. Isra lleva el control ahora mismo, cuidado porque muere y es... Si muere y es mapa. Y es mapa para Kiev. Pone el 2 a 0 Kiev. Así que se lo van a jugar todo el MA si quiere forzar un segundo, un tercer, o sea, no, segundo, un cuarto mapa, ¿no? Se lo va a jugar en el Blitz en Octane. Así que nos vemos allí, chavales. Ahora. Pues bueno, ya estamos en el Blitz en Octane y bueno, vamos a ver porque el MA sabe que se lo juega todo para forzar un cuarto mapa aquí, para ir a por el dominio en Freight y no, a por ir a por el B&D, a por el B&D en Warhawk y en todo caso dominio en Freight, que estaría muy, muy, muy interesante, ¿no? Como desempate. Vamos a irnos con... No puedo cambiar de cámara, ¿sabes? Los joysticks van cuando quieren. Vamos a irnos con la cámara de Isra, que parece que quiere hacer ras. Queda quieto. Queda quieto, vuelve. No sé, habrá sido. No sé qué habrá sido. Pero bueno. Se va a encontrar al primer jugador de cara. Atención, porque es full team otra vez. Es primera full team. Primer full team. Se le ha colado delante a Risque. Se le ha colado delante a Risque y se le ha colado además Juanito, que ha apuntado perfectamente. Atención, porque Blade se le carga. Perfecto para Blade. Estamos oyendo sus voces también. Hay veces que me callo para que oigáis sus voces. Vemos como Blade va encaminado a puntuar, pero ya van 2-0. Ve como rompe su defensa. Atención, se le carga y es punto para LMA, 1-3. ¡Qué gran jugada de Blade! ¡Qué gran jugada de Blade! Atención, vamos a ver. Vamos a ver cómo Risk entra perfectamente. 2-3. Pueden ponerle igualada, pero no. Pero no, porque... Déjame meterme a mí, joder. Juanito vuelve a entrar. Vemos cómo Risk anda en la zona de la gasolinera. Creo que se llama así, ¿no? Intenta pillar a alguien. Y va directo. Está esperando al contador a que no se ponga... A que no entre en vano y muy tocado entra. Es el 4-6. Vemos como Risk ha entrado dos veces. Una Blade y una Love Mainukes. Vamos a cambiar de jugador. O sea, Isra ya la hemos tenido. Vamos a ver a Love Mainukes que vuelve a entrar. 5-6. Pero la defensa está muy floja por parte del MA y tienen que mejorarla, ¿no? Pero vamos, la segunda ronda la vamos a ver en parte de Kiev. Atención. Vamos a cómo va a defender. Perfectamente. A lo mejor un poco mal posicionada la defensa, pero bueno, como entran los dos, están los dos ahí. Atención porque se les ha cargado Ander. Vamos
sea, Risque, como entra, van 6-8, tampoco está muy frenético. Pues, como vuelve a entrar, atención, se le carga perfectamente Ander. Joder, tío. Vemos a los Mainukes. Vemos a los Mainukes como está defendiendo perfectamente esa zona ahora sí. Pero pueden entrarle perfectamente por detrás y... Atención porque se le carga perfectamente a Juanito. Y ha entrado. ¿Quién ha entrado? ¿Ha entrado si no lo he visto? Atención porque perfectamente Marco se le carga. Atención. Vamos a Rigi como entra perfectamente y pone el 7-11, que cada vez se va más. Kiev, y tristemente yo creo que va a ser difícil forzar un cuarto mapa, pero todo es posible, ¿no? Una remontada épica. Que Risque puntúe bien, se carga perfectamente a Marcos. Atención porque va encaminada por la octava captura, pero no, se lo detiene Wills. ¿Qué con esto tiene? Cuidado porque... ¡Y no! No ha entrado esa defensa, no ha sido buena, ¿no? Ha sido un poco despistada. Pero están jugando bastante mejor, se está jugando bastante mejor el partido que el de Black Ops 2. Pero bueno, ya tendréis otra suma de Black Ops 2, no os preocupéis, atención. Pueden entrarles perfectamente por detrás, pero no te quedes mucho tiempo mirando ahí porque te van a pillar rápido. Atención porque Marcos y Alex ha vuelto, o sea, Marcos ha vuelto a entrar. Y está poniendo el 7, 5 puntos de diferencia, el 7-13. Como Risk está 100% en modo objetivo, ¿no? A puntuar como un loco, pero se baja la defensa. Yo creo que se van a esperar un poco ya la segunda ronda. Cuidado con la defensa, porque atención, no han entrado, ¿no? Vale, no han entrado. Vemos a Blade cómo defiende. Francamente, este jugador pues es muy bueno, ¿no? Atención, porque Mr. Wills va 13-14-3 y está haciendo prácticamente todo el equipo él solito, ¿no? Vemos cómo tira la... Y se carga perfectamente a Juanito, que no consigue entrar. Como... Juanito lleva 7 veces ha entrado. Que las bajas van un poco flojas, pero solo lleva tres bajas, pero ha entrado 7 veces, que le quito lo bailado, ¿no? Como aquel que diría, atención porque cae Blade al intentar coger una Remington del suelo. 15 segundos que quedan. Vemos como Isra va, baja la defensa, es una defensa continua y aún así se cuelan. Atención porque la aturden de lleno en la cara. Vemos cómo va a entrar y consigue entrar con el... Ah, no consigue entrar. Y no entra. Qué asco que dan, tío. Atención porque es el 7-16. 9 puntos de diferencia. Como baja de Mr. Wills, que ha quedado 17-3. Como se saque la game me voy a reír mucho. Descanso, vamos a ver ahora desde el punto de vista. Me voy a cagar en mis gallos, chaval. Desde, mira, estas son mis clases para que las veáis, ¿no? Pero vamos a verlo desde el punto de vista de atención, porque vamos a ver desde el punto de vista de Mr. Wills, que como veis lleva Remington R5 con mira de punto rojo, se queda apuntando a un punto de tránsito, ¿no? Donde pasa muchísima gente a lo largo de la partida. Se nota claramente que está Mr. Wills jugando, esto hay que decirlo. Se nota muchísimo que está jugando y el nivel que eso hace para su equipo, ¿no? Atención porque ha sido un palban terrible, ¿no? 17-7. Protege Mr. Ander su zona. Tiene el ataque, hay que decirlo, tiene el ataque malo ahora. Pero aún así el MA no consigue entrar. Atención porque vemos a Mr. Wills. Wills como... No acaba, ¿no? No ha acabado con él. Sabe que por ahí va a salir alguien. Atención, no le ha visto. Se carga a Isra. Pero bueno, la verdad es que esta suma se ha sido un poco chapucera como lo hemos organizado, ¿no? Faltan dos jugadores y entre ellos Ref, ¿no? Que iba a ser titular hoy y no ha jugado al final. Vemos como los Mainukes está muerto. Ya no. Pero Ries que sí, atención, porque se le carga perfectamente y es que no para Will. Se está cargando prácticamente a todos. 19-4. No se va a sacar la Kem claramente, pero una Kem en competitivo lo parte, ¿no?
Vamos a cambiar de jugador, que ya lo tenemos muy visto. Vamos a ver a Juanito cómo entra. Y vemos cómo lleva 12 veces que ha entrado. 12 veces, ni más ni menos que ha entrado. Este juega como yo, o sea, yo juego muy parecido a Juanito. Pocas bajas y muchos puntos, ¿no? Muchas capturas de dominio, mucho... Porque Will se acaba con Isra. Se está hinchando Iño. Y he de decir que este jugador no es de Kiev, es de X-Ops, o como antes se diga. Pero tengo que decirlo que los Mainukers, pues tampoco es jugador de LMA por ahora, ¿no? Es jugador de Razor Spain, clan de Pub Stomping. Así que bueno, está perdonado, ¿no? Bueno, así está. Lo están dándolo todo por nosotros, ¿no? Por el equipo. Vamos a ver a Mr. Under, que va a la zona de terraza. Con tiempo para cuchillar y todo, ¿no? Como acaba perfectamente con Isra, tengo un poquito de suerte. Y también acaba con Risket, que no sabe ni por dónde le vienen. Va 4-14 el pobre hombre. Atención, muy buena. Buen movimiento. Se acaba con lo. Con Blade. También acaba con Isra otra vez, que no para de morir. 5-20. Atención con la escopeta. Con la pistola se está vaciando a casi todo el equipo. Atención a Mr. Whis, que va 21-5. Pese a las 21 bajas también, que llega ahora mismo Marcos, 17 de Ander y solo 5 de Juanito, para que veáis que lleva muchas bajas, pero porque son buenos, ¿no? No porque el MA sea malo, porque veis que Juanito a lo mejor tiene menos nivel, parece ser, y se le está merendando, ¿no? Los del MA. Bueno, también he de deciros un poco de spam mientras tanto, que si no, pues el comentario aburre, que podéis entrar cuando queréis al clan, ¿no? Que todavía hay huecos libres y que ayudemos a mejorar este clan, que si empezamos los cuatro, que empezamos con el clan, Risque, Stojinka, Rompetechos, yo y ya está, ¿no? Y Robby, pues no os llegamos absolutamente a ningún lado. Cuidado, porque vemos a Mr. Whis que no termina de querer entrar, ¿no? Vemos como se ha comido una defensa completamente, se la ha comido y acaba con la racha. ¡Qué gallo me ha salido, por favor! ¿Pero esto qué? Tengo la boca seca, por eso a lo mejor. Y atención, porque Juanito vuelve a entrar y es que lleva ya 14 capturas. Lleva más que el equipo del MA entero, 25-12 la distancia. Ya se hace imposible, además ya es imposible. Lo único que da tiempo ahora mismo es a 4 capturas más para el MA. Así que victoria para Kiev en un intento por llegar a las 27 capturas, ¿no? Otra para Juanito, que muere nada más llegar. 15 que se ha hecho, o sea, le deben este mapa a Juanito al 100%, ¿no? Yo creo. Atención, porque se me cae el mando de la Play. Y he de decir que han intentado hacer todo lo posible para ganar, yo creo, el MA, pero no se ha podido con el nivel de estos, ¿no? Qué humillación, por favor. Que no, Nosotros sabemos que nos va a costar ganar nuestro primer partido, pero una vez hecho eso, se gana lo demás, ¿no? Y atención, porque se acaba el partido 27-13. Ahí vemos la cámara de muerte de Mr. Under, que se la ha hecho con la pistola y se la hace a Risket. A lo mejor el jugador con... A lo mejor posiblemente con menos nivel del equipo en este partido, ¿no? Pero bueno, ahí lo veis, una auténtica bestialidad lo de Juanito. 16 tomas y luego las bajas, pues eso, pero no hay que ver las bajas de los demás. Y bueno, aquí vamos a acabarlo, lo despedimos aquí. Así que venga, un saludo, suscribiros si no lo estáis, dale like al vídeo, que quieras que no cuesta mucho grabarlo y subirlo, y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Adiós.